bienvenidos a Siberia TV, tu mundo cibernético por televisión. Mi nombre es Pablo Maisonet. Y mi nombre es Abdiel Robles. Y en esta edición de Siberia TV vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió en IFA 2014. Esta fue la feria mundial de electrónica más grande en Berlín, donde se presentan los últimos productos e innovaciones en Europa. Más de 100 países fueron representados en esta feria. Entre los inventos que estuvieron presentando está algo que se llama el sensor Mother, que te ayuda a hacer las tareas de día. ¿Cómo es que hace las tareas estas del día? ¿Cómo te ayuda? Este device graba tus actividades, las que les deja acceso, y utiliza unos sticks, llamados sticks, cookies, de detección de movimiento, que registra todos tus movimientos. Te envía alertas sobre medicamentos de cuando te los debes tomar, cuánta actividad física has tenido, cuántas calorías has quemado y hasta cuánto café has consumido en el día. Eso está bueno para dos o tres que son cafeteros por ahí. Todos a través de una aplicación en tu teléfono celular. Para más información puede entrar a zen.c/storemother. Bueno, las tecnologías que usted puede usar o wearable, como le decimos en inglés, es lo que está de moda, y en el IFA se presentaron varias, entre ellas está el Mota Ring, que es una sortija que te alerta de tus llamadas telefónicas, mensajes de texto y tus redes sociales. Un diseño simple y lo puedes usar para Android y para iOS, o sea, para iPhone. Y para más información puedes visitar a mota.com/mota, /ring. La dirección la ves ahí en pantalla. Así es más que, fácil. Sí, claro, es más fácil entonces que la busque ahí en la pantalla. Claro. Eso es como este que te voy a decir ahora. Es otro wearable. Presentado fue el Runtastic Orbit. Una banda que te mantiene al tanto de tu actividad física, al igual que muchos. Esta banda registra todos tus pasos, las millas que corriste. La dirección en pantalla, runtastic.com/orbit, para más información. Bueno, y usualmente uno de los headphones pues se los pone, ¿verdad?, dentro de los oídos. Pero ¿qué si unos audífonos que usted se los pone fuera de los oídos? Pues sí, hay una tecnología nueva que es, la consigues en aftershocks.com, y ellos crearon unos headphones que conducen el audio a través de la conducción ósea o bone conduction, y donde envía vibraciones directo al oído y puedes escuchar música, tomar llamadas y a la vez estás alerta de lo que pasa a tu alrededor, porque no, obviamente, pues, puedes escuchar también lo que está afuera. Eso está interesante. Eso, sí? Eso funciona, que se lo ponen aquí y le corre el sonido, la vibración corre por los huesos. Claro, hay gente que pues le gusta aislarse completamente, pero eso pues te dejan escuchar también lo que está pasando. Fíjate, lo otro que a lo mejor te ayuda es no perder la audición, porque mucha gente se lo sigue poniendo y subiendo por el gusto. Exacto. Y los huesitos se afectan, los huesitos que están dentro de los huesos. Otro fitness tracker que está y se presentó es uno de Acer. El Liquid Lip Smart Band es el primer wearable, no sé con qué nombre ponerle, de la compañía Acer. Esta banda no solo te mantiene al tanto de actividad física, también puedes recibir llamadas, mensajes de texto y controlar tu música. Viene en conjunto con el nuevo teléfono celular Liquid Jade.